Hey, ¿qué tal amigos? Es el Corotelo acá y hoy traemos un nuevo video. ¿Qué hay compañeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien y estén teniendo un excelente día. Hoy yo estoy bastante contento porque por fin ha llegado el momento de montar el nuevo proyecto. Así es amigos, como lo están viendo, hoy vamos a montar el nuevo proyecto de nuestro acuario plantado. Y antes de presentar al estelar, porque aquí sinceramente yo nada más soy un comodín, soy un espectador nada más, porque desafortunadamente no tengo ese talento para poder montar un acuario, pero ahorita les voy a mostrar quién es la persona que va a hacer este gran trabajo y probablemente sé que ustedes ya saben quién es el mero mero maromero, la persona de confianza del canal. Pero bueno, primero se los presento y ya después les muestro todo lo que vamos a utilizar para montar nuestro acuario plantado. ¿Están listos para ver quién es el mero mero? Y efectivamente estoy hablando del buen Uriel. Hey amigos, saluden al mero mero que se va a encargar de montar este acuario. Pero para las personas que no lo conozcan, preséntate por favor, dinos quién eres y desde qué poblado o ciudad vienes. Licenciados, primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Uriel Díaz, muchos ya me conocerán, algunos otros tantos no. Yo dirijo la marca Aquaway y nos dedicamos a hacer abonos y productos especializados para el acuario plantado. Nos ubicamos en Toluca, Estado de México. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en Tehuacán, muy contentos y emocionados por poder por fin cumplir y revivir el sueño de muchos de ustedes, y sobre todo de mi buen amigo Alberto, de hacer un acuario plantado en forma como se debe y llevarlo ahora sí que al siguiente nivel. Así es amigos, recuerden que anteriormente ya teníamos el acuario plantado. Igual ese acuario fue montado por nuestro amigo Uriel, pero desafortunadamente, y sí, ya sé, por mi irresponsabilidad y mi falta de interés, este proyecto lamentablemente, y hasta me da pena de decirlo, no se pudo lograr. Pero ahorita créanme que tanto Uriel como yo estamos haciendo las cosas bastante bien para que este proyecto pues marche de la mejor manera y nos dé unos resultados bastante, bastante positivos. Uriel, coméntale a las personas qué más o menos tienes pensado hacer, qué materiales vamos a hacer y ahorita les mostramos todo lo que vamos a ocupar. Perfecto, licenciados, pues acompáñame de este lado a ver el acuario. Vamos a ver una vista frontal y tenemos planeado un diseño de estilo triangular con mucha masa vegetal, en el cual pues la estrella del acuario obviamente serán las plantas. El hardscape va a ser, si bien llamativo, pero no va a tener tanta relevancia en el impacto final. Va a ser un pequeño estilo nature aquarium combinado con holandés, algo que sea más que nada para pues el disfrute, no tanto como para un concurso como para aquascaping, pero que sea un acuario plantado bonito de ver y de disfrutar, para poder ver su evolución y poder tener una idea de cómo es que se puede llevar un acuario plantado desde su inicio hasta su mantenimiento cotidiano. Pudiéramos decir que este va a ser un acuario de bajos, medios, altos requerimientos. En esta ocasión, afortunadamente, se han dado las cosas para hacer un acuario que va a dar hasta para altos requerimientos. Entonces, en este acuario vamos a poder mantener plantas desde las más básicas hasta las más complicadas sin ninguna complicación en absoluto. Uriel, tú, a tu experiencia, a lo que has vivido en este mundo de los acuarios plantados, ¿qué recomendación pudieras darle a la gente que, si por algún momento se sienten motivados a montar un acuario por este video, tú les dirías, ¿sabes qué? Vete por un acuario de altos requerimientos, vete por un acuario de medios, pues de bajos, o cuáles son los puntos importantes que ellos necesitan tener o las bases importantes que requieren para que tenga un acuario lo más hermoso, estable y sobre todo que sea un rotundo éxito. Perfecto, pues para iniciarse en el mundo de los acuarios plantados, lo que más les podría recomendar, licenciados, es iniciar con un acuario de medios requerimientos con la posibilidad de darle un salto para altos requerimientos. Eso quiere decir que con medios requerimientos vamos a poder mantener la gama de plantas, tanto de bajos requerimientos como de medios requerimientos hasta un poco de altos requerimientos. Esto porque tenemos más variedad de plantas, tenemos más especies, podemos darle más colores, más texturas y más formas. Además de eso, también es muy importante definir el presupuesto con el que vamos a contar para poder realizar nuestro proyecto, para no quedarnos a la mitad
de realizar el proyecto sin tener un buen equipo de filtración, de iluminación, de sustrato o masa vegetal. Poder llevar el proyecto de inicio a fin con el presupuesto que tengamos. Si nuestro presupuesto es reducido, irnos hacia la categoría de acuarios nanos, acuarios pequeños, y si no tenemos un presupuesto tan recortado, podemos hacer el acuario del tamaño que más nos convenga. Tú, ahorita que tomé ese punto del tamaño de los acuarios, ¿qué es mejor para comenzar un acuario plantado y qué suele ser más estable? ¿Un acuario pequeño o un acuario grande? En cuestión de estabilidad, debido al concepto de masa de agua, va a ser siempre más estable un acuario grande, pero para iniciar, es mucho mejor iniciar con un acuario pequeño, un nano acuario. De esa manera podemos conseguir muchos mejores resultados con cosas incluso caseras, pero que en un acuario pequeño, por su poca concentración de agua, vamos a poder tener un mejor control de abonado, de CO2, de nutrientes, y pues en general vamos a poderle meter un mejor equipo para que funcione de la manera más óptima posible. Entonces, igual, la selección del acuario depende de lo que queremos lograr y del presupuesto. Exactamente, lo que queremos conseguir en una mano y en la otra, pues lo que vamos a nosotros estar dispuestos a invertir en nuestro proyecto. Es muy importante tener eso en una balanza y pues conocer muy bien pues nuestras limitantes de tener un presupuesto elevado o medio. Perfecto, amigos. De cualquier manera, si quedaron algunas dudas con esta pequeña, porque seguramente hay mucho más información detrás de esto que nos acaba de explicar Uriel, les recomiendo visitar su canal, que va a estar apareciendo justamente aquí donde está mi dedo. El canal se llama Aquaguay. Él sube bastante contenido referente a los acuarios plantados y ahí pueden encontrar bastante tips que pudieran ayudarle. Pues sin más, licenciados, vamos a comenzar a ver todos los materiales que vamos a utilizar para crear este hermoso acuario plantado. Perfecto, amigos. Créanme que aquí se alcanza a ver tan siquiera... Arriba un poquito más para acá. Eso, que no se vea todavía, que no se vea. Ya pudieron ver más o menos qué se va a ocupar. Pero créanme que yo estoy sorprendido de todo lo que se va a ocupar y hasta le hice un comentario a Uriel que si no pensaba que iban a sobrar plantas, pero creo que él sabrá colocarlas perfectamente. Pero, Uriel, dinos, ¿qué es lo que vamos a ocupar para este proyecto? Pues para un acuario plantado, su base siempre va a ser el sustrato. En este caso, en nuestra línea de sustrato de Aquaguay, contamos con un substrato nutritivo base y un sustrato nutritivo fino. El sustrato nutritivo base, como pueden ver, pues es bastante grueso, bastante poroso, nos va a servir para dar altura sin añadir peso adicional y sobre todo para mantener el acuario oxigenado en la parte del sustrato y nuestras plantas pueden realizar correctamente. Nuestro sustrato nutritivo fino es el que va a ir encima de este substrato nutritivo y en el cual pues las plantas van a obtener la mayor cantidad de nutrientes y va a ser pues la capa superficial que va a llevar el acuario. Sin embargo, para poder tener una mayor longevidad en nuestro sistema, es decir, que nuestro sistema de sustrato dure muchísimo más tiempo, vamos a utilizar lo que son nuestros aditivos AGR, Bio y CLR, que estos pequeños aditivos en polvo nos van a servir para proporcionar un poco más de nutrientes en lo que es la base del acuario para que nuestro proyecto dure por más tiempo y sea mucho más estable en su inicio. Ahora bien, por parte de lo que es el abonado, pues vamos a utilizar la línea completa de abonos de Aquaguay en conjunto con pues, la bacteria para iniciar el acuario. El antialgas lo vamos a utilizar para iniciarlo de igual manera, para precisamente prevenir la aparición de algas, no tanto como para controlarla, pero para prevenir su aparición en el acuario. Y bueno, ahora pasaremos a la parte de las plantas. Si me pueden acompañar, licenciados, por favor. En esta ocasión vamos a utilizar las plantas de la marca de Green Garden. Es una marca 100% mexicana que se dedica al cultivo de plantas para acuario de muchísima calidad. En un momento vamos a estar mostrándoselas más a detalle, vamos a poder comentarles las especies y enseñarles un poco más lo que son las porciones y la calidad de estas plantas, pero de manera general podemos tener un vistazo de cuántas plantas son las que vamos a utilizar. Es muy importante tener esto en cuenta también. Entre mayor sea la cantidad de plantas que utilicemos al iniciar nuestro acuario, va a ser una mayor probabilidad de tener éxito y de que nuestras plantas se adapten bien y obviamente de reducir el riesgo de aparición de algas. Perfecto, amigos. Es como les comentaba hace un momento. Yo le comenté a Uriel que si no iban a sobrar plantas porque
O sea, no sé si se alcanza a distinguir en la cámara cuántas son las plantas que vamos a ocupar. Y vean, esa planta está bastante larga. De hecho, si yo hubiera sido el encargado de este proyecto, yo creo que de, no sé, un ejemplo, de las 50 plantas que pudiéramos encontrar aquí, yo nada más hubiera comprado unas 10 y esperar que las demás fueran creciéndose o reproduciéndose dentro del acuario. Pero no, como lo dice Uriel, es muy importante siempre sembrar gran cantidad de plantas o colocar gran cantidad de plantas al inicio de nuestro acuario plantado, para que estas puedan absorber lo más posible los nutrientes que hay en nuestro acuario, y así poder prevenir, por así decirlo, las algas. Exactamente, prevenir la aparición de algas y pues obviamente tener un mayor impacto visual de primer momento, para poder tener pues un acuario que se vea densamente plantado desde un inicio, sobre todo para ustedes, licenciados, para que lo puedan disfrutar. Y se nos está olvidando algo muy, pero muy importante, que es el sistema de filtración. Recuerden que un acuario, el corazón del acuario, debe ser nuestro sistema de filtración, y al ser un acuario pues relativamente pequeño, que muy probablemente se reduzca el litraje por todo lo que va a llevar este proyecto, vamos a utilizar lo que es un filtro canister, que podría yo llamarlo un bebé canister, que se encuentra en la parte de acá. Vean, este es nuestro filtro que vamos a ocupar. Es un filtro muy pequeño, y de igual manera ahorita que aprovechamos en abrir lo que es la base de este acuario, recuerden que en el video pasado les había comentado que retiramos la tabla. Entonces, al ser un filtro muy pequeño, si lo colocábamos en la parte de abajo, iba a quedar pues muy largo la bajada y la subida del agua, y probablemente íbamos a perder caudal. Entonces, lo que hicimos fue recortar la madera para que esta se quedara en la parte de acá arriba, y el otro pedazo de madera pues quedó en la parte de abajo, donde es que va a ir nuestro filtro de CO2. Así que ya sin más preámbulos, voy a tratar de grabar lo más que pueda lo que yo pudiera suponer que son las dudas que ustedes tienen, igual para evitar que sea un video bastante largo, y sobre todo que vamos a dejar trabajar a Augusto Uriel para no interrumpirlo. Así que ahorita vamos a ordenar las cosas para comenzar a trabajar con este proyecto. Perfecto, pues vamos a empezar a montar lo que es este acuario, por lo que lo primero que vamos a hacer es añadir los aditivos. De primera mano tenemos este aditivo, el AGR, que es un aditivo nutritivo que nos va a servir para prolongar pues los nutrientes disponibles en el sustrato de nuestro acuario plantado. Lo que vamos a hacer con este y con todos los aditivos, simplemente lo destapamos y vamos a vertir de manera un tanto uniforme por toda la base del acuario estos polvos. De primera mano este. Hay que hacer mucho énfasis en las áreas en las que va a estar más plantado, que en este caso va a ser la parte central y la parte trasera. Seguido de ello, vamos a seguir con este, el sustrato CLR, que este es un aditivo de componentes orgánicos que nos va a permitir pues tener un inicio un poco más estable en el acuario, y de igual manera liberar los nutrientes de manera prolongada para tener nuevamente una mayor duración en lo que es nuestro sistema de sustrato. Y del mismo modo vamos a ir esparciéndolo por todo el acuario plantado, bueno, por toda la base de nuestro acuario, de manera uniforme. Y por último tenemos nuestro sustrato bio o BIO, que pues este nos va a ayudar a inicializar lo que es nuestra colonia bacteriana, para pues tener un arranque mucho más estable en lo que es nuestro sustrato. Y como muchos ya sabrán, parte de la colonia bacteriana se alberga en el sustrato, y más en este caso que vamos a utilizar un substrato, que es el que va debajo del sustrato, que es sumamente poroso. Entonces nos conviene tener pues un buen bacteria acumulada ahí, para que nuestro acuario sea más estable a largo plazo, y nuestras plantas, tanto como los peces, pues puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Se puede decir que esto, como lo comentabas, le va a dar más vida al sustrato que vamos a utilizar.
Es correcto, le va a dar más longevidad, le va a dar un poquito más de carga de nutrientes para que las plantas puedan aprovecharlos por mucho más tiempo. Es decir, si un sustrato normal, un sustrato comercial, nos llega a durar de media de 8 a 12 meses, con esto podríamos prolongar nuestra duración de sustrato de un rango de 18 a 20 meses utilizando los aditivos y el sistema completo. ¿Y ese tipo de elementos que estamos ocupando no altera los parámetros del agua y no es tóxico para los peces? No, de hecho, estos nos van a ayudar a mantener un acuario más estable y sobre todo en el inicio, tener los nutrientes un poco más controlados y, como les menciono, a largo plazo, poder tener un mejor control en el acuario. Pues bueno, ahora que tenemos todos los aditivos dentro, vamos a utilizar nuestra sand flattener o nuestra espátula para retirar lo más posible de la orilla, mínimo unos 2-3 centímetros hacia adentro, nuestros aditivos para que no sean expuestos a la parte frontal y mantener una mejor estética en lo que es nuestro acuario plantado. Y lo vamos a hacer pues de todos los lados que sean visibles. En este caso, los lados visibles van a ser el frontal y el lateral izquierdo, pero vamos a hacerlo de igual manera en el lateral derecho, por mero tema estético. Esto, como les comento, para que no se vean en el frontal ni en el lateral o la parte del vidrio y sea un poquito más estético. De esta manera, concentrándolos en el centro y en las áreas en las que vamos a tener una mayor densidad de plantas. Y ahora que ya tenemos nuestros aditivos bien puestos, vamos a utilizar nuestro substrato nutritivo, el cual pues vamos a destapar aquí de su bolsita. Vamos a vertir dentro del acuario. Como les menciono, este substrato nos va a servir para dar altura sin añadir peso y mantener una buena superficie para que nuestra colonia bacteriana pues colonice dentro de lo que es pues nuestro substrato base. De igual manera, vamos a procurar que este substrato no sea visible ni por el frente ni por los laterales para mantener una estética un poquito más limpia. Exacto. En la parte de atrás no se hace para lo mismo, ¿no? Se va a hacer un lado, por así decirlo, muerto, que nadie lo va a ver, pero en dado caso que tuviera vista en ambos lados, igual sería el mismo procedimiento. Perfecto. Pues vamos a seguir nivelando este sustrato, vamos a añadir un poco más y les mostramos cómo es que se coloca el siguiente capa y la capa final, que va a ser el sustrato nutritivo fino. Pues una vez ya teniendo nuestro sustrato base, que lo vamos a acumular hacia la parte que queramos dar altura, y bueno, vamos a procurar que no se vea, como les mencionaba, en los lados visibles. Vamos a añadir ahora aquí nuestro sustrato nutritivo, el cual, además de sellar, nos va a servir para aportar nutrientes a nuestras plantas. Vamos a iniciar a colocarlo por las partes visibles para que no vaya a correrse el otro sustrato y poder mantener una buena estética. Vamos a seguir añadiendo bolsas y al final vamos nosotros a emparejar lo que es nuestro relieve y a colocar pues las piedritas que se lleguen a salir en su lugar para poder mantener en la parte frontal un relieve fijo. Y como es un diseño triangular, vamos a irlo creciendo hacia nuestra esquina derecha para poder tener ese peralte tan característico. Una vez teniendo ya nuestro sustrato dentro del acuario, lo ideal es tener una capa de 2 centímetros mínimo en la parte de enfrente para que nuestras plantas tapizantes tengan la suficiente superficie para poder enraizar, y en la parte de atrás podemos nosotros subirlo hasta la altura que deseemos. En este caso, esta va a ser más o menos de altura para que a partir de aquí las plantas puedan ir creciendo y podamos tener este relieve tal cual se ve en esta toma. De igual manera, creo que el colocar de esta manera nuestro fondo, nuestro sustrato, igual nos ayudaría en la limpieza para que, hasta donde tengo entendido, toda la suciedad se vaya en la parte de enfrente.
es correcto, también nos va a ayudar en esa parte, ya que es un acuario plantado y no vamos a estar sifonándolo, es más fácil que pues, la suciedad pueda acumularse más en las partes bajas que en las partes altas. Perfecto, entonces sin importar si tu acuario sea plantado o no sea plantado, creo que es una buena ayuda para que la suciedad se concentre en un solo lugar y cuando tú hagas el mantenimiento sea lo más fácil. Así que amigos, ya saben, vamos a dejar que Uriel trabaje y en unos cuantos segundos para ustedes, pero seguramente para nosotros en un buen ratote vamos a dar un avance de todo lo que está pasando aquí en el nuevo proyecto que estamos montando. Pues continuamos con las actualizaciones de lo que ha avanzado Uriel con el proyecto. Ahorita ya está pegando las rocas con los troncos, ya comenzó a darle forma a lo que es el acuario y algo así es como va a quedar. Estamos colocando aquí lo que son pues, los pequeños pedazos de papel o de algodón para poder fijar nuestros troncos que no están curados y que de otra manera, si no los fijamos a una roca, van a seguir flotando. De esta manera prevenimos que floten y pues nuestro hardscape va a quedar bastante firme por si queremos limpiar o para hacer mantenimiento si damos algún golpecito, no se nos vaya a mover de lugar. Lo hacemos de esta manera con pegamento de cianoacrilato que es completamente seguro para peces y para nuestras plantas. Vamos a utilizarlo en las áreas en las que tengan contacto las rocas con lo que es la madera para de esta forma poder tener pues un punto de anclaje lo suficientemente fuerte y que se nos queden bastante fijas. La mayor cantidad de puntos de anclaje que podamos tener va a ser mejor para tener precisamente pues, un hardscape mucho más sólido y que sea muchísimo más fácil hacer mantenimiento sin arruinarlo, sin moverlo, sin destruirlo. Ya saben, esos consejos que solamente con el buen Uriel van a encontrarlos. Son buenos tips para que si no queremos esperar el tiempo en que se tiene que hacer para curar un tronco, creo que esa es una muy buena opción para que el tronco no flote y lo podamos utilizar lo más pronto posible. Pues ya estamos aquí finalizando lo que es el hardscape. Únicamente estamos añadiendo un poco más de sustrato para poder cubrir pues, los huecos que se llegaron a formar y tener el relieve pues, que estamos buscando, así como la profundidad de plantado en la parte frontal para lo que va a ser nuestro tapizado. En un momento vamos a ver un poco más de cerca lo que es el hardscape y procederemos a mostrarles las plantas y cómo es que las colocamos para poder crear esta composición. Perfecto, así que ya saben amigos, no tratamos de interrumpir mucho y cuando demos otro avance ya les estaremos diciendo qué tal va quedando. Aquí pueden ver, se puede decir que el esqueleto del acuario, así es como se ve sin plantas y van a ver el cambio que va a tener cuando se le coloque toda la vegetación que nuestro buen amigo Uriel trajo. Así es como va terminado el esqueleto de nuestro acuario. Ya pueden ver que las zonas donde se encontraban descubiertas o todo se encontraba pegada a las rocas con los troncos pues ya fueron cubiertos en su totalidad. Hay algunas partes que todavía pueden verse, pero esas van a ser ocultadas o van a pasar desapercibidas por las plantas. Así es como quedó. Vean, esta va a ser la última vez que van a ver esta toma, debido a que después va a estar todo bien plantadito, lleno de vida. Ahorita lo que va a proseguir va a ser colocar las plantas, pero eso ya lo va a hacer Uriel porque yo ya no estoy en ese punto. Perfecto, pues para planta tapizante vamos a utilizar la Micranthemum Tweede o Micranthemum Monte Carlo, que es esta planta que es muy muy parecida a la cuba ya en su forma totalmente sumergida, pero es de medios hasta bajos requerimientos. Entonces con esta planta tenemos un éxito prácticamente asegurado y pues vamos a utilizar alrededor de 10 porciones para este acuario. Así que ahorita vamos a sacar todas las porciones que tenemos, que de hecho están todas en la parte de acá. Ahí están todas las porciones que vamos a ocupar. Vamos a sacarlas, ahí ya sacamos algunas, pero es importante que se mantengan húmedas para que no corran algún riesgo, ¿sale? Así que ahorita cuando ya Uriel esté colocando las plantas, seguimos aquí con la transmisión o con la grabación. Por eso amigos, vamos, ¿no? Como si yo fuera a plantar. Uriel va a comenzar a plantar. Aquí la Monte Carlo ya la tenemos preparada, la dividimos en porciones pequeñas para que nos pueda cubrir el acuario. En este caso
yo me acomodo más en sembrar en seco y obviamente vamos a tener que estar rociando las plantas para que no se deshidraten y se vayan a secar. Entonces vamos a estar plantándolas del frente, una de este lado, luego seguiremos con una del lado opuesto para de esta manera distribuirlas de manera uniforme y que nos quede pues lo más densamente plantado nuestro acuario. Y seguiremos así hasta terminar nuestras 10 porciones. Seguimos aquí con la plantación. Ahorita me siento un poquito más útil porque le estoy ayudando a Uriel a racionar por porciones para reunirse a las plantitas. Así que ahorita vamos a... Ya hemos colocado algunas plantitas. Ahorita estamos con la Alternantea Reineki Rosa Nervi. ¿Es ese? Uh-huh. Así es, que es esta. Déjenme que las muestro bien a detalle. Recuerden que estas plantas, bueno, la ventaja de comprar estas plantas es que son plantas libres de algas y libres de caracoles. Así que eso es una gran ventaja para que no tengamos problemas ni de caracoles ni de algas en nuestro acuario. Vamos a sacarlas de su macetita con precaución. Procura grabar aquí porque abajo están las que... Sí, no se ve. Sale, vean su macetita y vienen envueltas en lo que es este como perlón o algodón. Así que vamos a quitarlas cuidadosamente para no dañar a las plantas. Aquí igual proporciones, ¿verdad? Ajá. Ahí salen tres. Va que va. Y nada más vamos a separarlas. Y vamos a colocarlas en este ladito, que es acá. Colocamos una. Colocamos otra. Y así vamos a hacerlo con todas las plantitas. Esto es para facilitar el trabajo que está haciendo Uriel y sea más fácil de terminar el proyecto. ¿Vean? Vienen bastante enraizadas esas plantas en lo que es el algodoncillo. Como truco adicional, si nos cuesta mucho trabajo quitarles el algodoncillo, pueden acercarse por favor. Podemos utilizar nuestras pinzas para irlo raspando poquito a poco. Y de esta manera pues nos vamos a ir librando del algodoncillo sin perjudicar a las raíces. De esa manera podemos irlo rascando. Y vamos liberando las raíces. Es importante quitar la mayor cantidad posible. No pasa nada si nos queda un poco, pero sí es bueno quitar la mayor cantidad posible porque aquí tienen algunos nutrientes y no queremos tener un exceso de nutrientes en las primeras etapas de nuestro acuario plantado. Y bueno, aquí ya tenemos varias porciones. Así es como va quedando el acuario. Ya podemos ver que tiene bastante cuerpo. Hay algunas plantitas ya que se miran bastante bien. Aquí hay unas plantitas rojas. Aquí va a ser esa como tipo tapizante. Y igual las partes de acá en medio. Es el avance que va. Es el avance que ha hecho Uriel. Y de igual manera te da falta más plantitas. Así que hay que seguir apurando para que no afecte nada a las plantas. Listo, mis licenciados. Ha finalizado el proceso de plantado. Créanme que quedó bastante, bastante, bastante espectacular. Es tal y como me lo había imaginado en mi pequeña y inteligente cabeza. Ha quedado bastante bien. Créanme que, no sé, o sea, estoy bastante contento y ya quiero llenarlo. Pero me gustaría que Uriel nos explicara un poquito a detalle cuáles son las plantas que se colocaron aquí y que nos explique cómo es que fue que decidió colocar en cierto lado cada planta y por qué decidió colocarla ahí y por qué decidió colocarla en otro lado. Yo me gustaría ser yo quien comentara eso, pero amigos, seamos honestos, seamos sinceros. Hay que dejarle este trabajo a los expertos porque si yo les diría, estaría haciendo puras, puras mentiras. Así que vamos con el buen Uriel para que nos explique todo bien a detalle. Y están listos a la una, a las dos y a las tres. Vean, licenciados, vean cómo se quedó el acuario
plantado. Este sí es un verdadero acuario plantado y no mis intentos de acuario plantado que he hecho. Pero vamos, Miguel, explícanos bien a detalle cómo está conformado o por qué plantas componen este acuario. Pues licenciados, de primer momento, si nos apoyan por favor para ver el acuario. En la parte frontal, tanto en este espacio abierto, tenemos la planta Micranthemum Monte Carlo, la cual es una planta tapizante, como ya les habíamos explicado previamente, de medios a bajos requerimientos y que ya en su forma totalmente sumergida parece exactamente a la famosa cuba. Empezamos de esta parte, por aquí podemos ver una planta roja de tonalidades magentas, súper bonita. Esta se llama Alternatera Reinecki Rosanervi. Ya sumergida nos da una tonalidad muy muy viva y unas nervaduras un poco más rosadas. Seguido de ello tenemos una planta muy similar en forma ya sumergido llamada Pentorum sedoides, la cual es una planta verde muy vibrante y que nos va a ayudar a hacer un juego excelente entre el rojo de nuestra Alternatera Rosanervi y pues el verde vibrante de esta Pentorum sedoides. Seguido de ello también tenemos otra planta roja, en este caso es la Alternatera Reinecki Mini. Es una alternatera pues bastante roja y que crece de manera muy muy compacta, por lo cual pues es perfecto para esta transición hacia el siguiente plano. Al lado de nuestra Alternatera Reinecki Mini tenemos esta pequeña planta que es Micranthemum Micranthemoides. Es una planta que podemos usar como arbusto, que podemos ver en esta parte, podemos utilizarla como arbusto o como planta tapizante en algunas ocasiones y en esta sección nos va a ayudar también a transicionar un poco al siguiente plano. Siguiendo por esta parte tenemos la Lobelia cardinalis SP Mini, que es una planta pues de hoja redonda, color verde vibrante y de ciertos ángulos ya toda sumergido nos va a dar tonalidades moradas y que pues sin duda pues va a crear ahí también un macizo bastante bastante bonito. En la parte de atrás podemos ver la que es Rotala Jailai o también conocida como Rotala Ashra, que nos va a dar una tonalidad súper rojita y pues vamos a crear un arbusto súper denso ahí. Seguido de ello tenemos nuestra planta higrófila Polisperma Rosanervi, que de igual manera, como podemos observar, si nos podríamos acercar un poco más, presenta algunas precisamente nervaduras un poco más claras en sus hojas y que conforme más se acerque a la luz en la superficie del acuario nos va a regalar tonos rosados. Seguido de ello tenemos una planta roja, esta planta es Ludwigia Mini Super Red. Es una Ludwigia pues bastante pequeña, bastante compacta, pero que nos va a dar un tono escarlata muy impresionante. Y finalmente, para la parte trasera, que va a estar llena de arbustos, tenemos la Limnophila acuática, que es una nueva adición al catálogo de plantas de Green Garden y la cual tiene pues una apariencia un tanto esponjosa, que nos va a dar también un juego de texturas y de colores en combinación al resto. Para la parte central tenemos aquí Volvitis Eudeloti, que es pues, el helecho del Congo, así se le llama, y nos va a brindar pues, este verde oscuro que nos va a dar mucho contraste con el resto de plantas. También aquí tenemos un helecho, esta vez es Microsorum Teropus Petae, que es pues, la variedad enana, la variedad más pequeña de este tan famoso helecho de Java. Y siguiendo por aquí podemos descubrir esta planta Nesaea pedicelata Golden, es una planta amarilla que se va a mantener pues de tonos amarillos a naranjas muy claras y que sin duda va a resaltar de pues, el resto de plantas del acuario. Es una planta que nos va a servir como un punto de atención y pues nos va a brindar contraste tanto de colores como textura. Y seguido de ello tenemos también un poco más de Alternatea Reinecki Mini para dar un poco más de color rojo. Y así, si lo vemos de manera frontal, pues tenemos de cierto modo un patrón en el cual alternamos plantas rojas con plantas verdes, con plantas amarillas, y esto nos va a dar, ya sumergido, ya bien adaptado al acuario, pues una estética muy 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 bonita. Y como extra tenemos algunas piezas de musgo, en este caso me parece que es musgo whipping moss.
el cual pues nos va a dar un poco más de naturalidad en esas transiciones. El plan original era cubrir los troncos con musgo, pero al cubrir los troncos con musgo vamos a perder todos estos detalles, todas estas imperfecciones que presentan. Entonces pues decidimos dejarlo así. Tal vez en un futuro pues se pueda realizar este proyecto con el musgo pues atado a los troncos, pero de momento vamos a dejar pues el acuario con este setup de plantas. ¿Qué tal, amigos? Esta gran explicación merece una medalla de oro. Vean, amigos, quedó bastante bien y de hecho, como podemos ver, una transición de colores en la parte anterior del acuario, igual se puede distinguir en la parte superior, como lo comentó Uriel, verde, un verde más fuerte, rojo, un color amarillento. Entonces esto le da una muy buena combinación en conjunto con la madera, con las ramas que le colocó. Créanme que estoy bastante contentito del resultado. Es una vista aquí lateral del acuario y vean, se ve bastante chulo la combinación de colores. Así que no queda más que montar el filtro, colocar agua dentro de la urna para que veamos el resultado final. Uriel, dime cómo es que te sientes con el resultado. Pues me siento bastante feliz. Alberto y yo ya habíamos platicado un poco acerca de qué quería lograr con este acuario, qué plantas o qué colores quería pues mantener. Y a partir de eso pues desarrollamos una idea y le pasé algunos bocetos, tal vez poder estar juntándolos en la pantalla para tener una idea general de cómo es que lo íbamos a realizar. Y bueno, ustedes juzgarán el resultado. Y próximamente pues se vendrán muchísimos más videos del progreso y pues esperando que todo marche muy bien. Esperemos que así sea, porque créanme que es un gran reto, hablando personalmente, porque me queda un gran camino por recorrer con este proyecto. Ya colocamos lo que es el filtro, ya se colocó el CO2 y ahorita estamos colocando un poco de servilletas para que al momento en donde comencemos a llenar no haya problemas en que maltratemos las plantas y estas se desentierren, por así decirlo. Vamos a colocar en toda la parte pues frontal lo más que se pueda, pero sobre todo en el área en donde vamos a poner lo que va a ser la manguera para llenar el acuario. Entonces en unos momentos procederemos a conectar nuestra manguera. Hay que llenarlo con cuidado para no maltratar las plantas y así lo dejamos. Esperar a que se llene poco a poco y ver cómo es que queda el resultado final. Pues listo, mis licenciados. Hemos terminado, o mejor dicho, ha terminado en un nivel el proyecto del acuario plantado. Ya lo llenamos, ya está funcionando el CO2 y ya está funcionando el filtro. Ahorita lo que queda es que vamos a agregar un poco de clarificador para que pues clarifique más rápido el agua. Como pueden ver, voy a sacar un poquito más la cámara. Está un poquito turbio lo que es el agua. Entonces vamos a agregar un poco de clarificador. Recuerden que la medida es la tapita, ¿sale? Lo agregamos y esto nos ayudará a que el agua se clarifique. Ahorita va a estar un poquito ahí turbio, pero es cuestión de minutos que pasen y el agua va a estar totalmente cristalina. Amigo Uriel, algunas palabras que quieras decir ante la cámara. Yo en lo personal te agradezco bastante porque de nuevo traes un excelente trabajo. No bastó con el gran trabajo que hizo con el acuario amazónico, que ahora se aventó este, perdón por la palabra, pero este chingón acuario. Pues Alberto, muchas gracias y muchas gracias a ustedes, licenciados, por hacer posible proyectos como este. Y bueno, pues muy feliz, la verdad es que estoy contento con el resultado y pues más feliz aún que les haya gustado, que te haya gustado a ti. Y pues comenten, licenciados, qué tal les pareció a ustedes, qué les gustaría agregar, qué peces o qué cosas les gustaría agregar a ustedes. Efectivamente, licenciados, denos unos consejos como qué peces quisieran ver en este acuario. Recordemos que es un acuario relativamente pequeño, entonces deben ser peces pequeños en proporción al tamaño del acuario. Igual, algo muy importante que seguramente alguien ya está escribiendo. Oye Alberto,
esa iluminación está bien pedorra, no va a salir, tus plantas no van a dar. Pero hay una muy muy buena sorpresa. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, de logística y más que nada por ser una persona un poquito indecisa, no pudieron enviar pues con tiempo, como les comento, fue culpa mía de no organizarme bien los tiempos. Hoy tendría que haber llegado la lámpara que va a ser para ese acuario, pero desafortunadamente no la pudimos montar de una vez. Pero platícales, Uriel, ¿qué tal va a estar la lámpara que va a tener este proyecto? Pues va a ser una lámpara RGB, es decir, que va a tener los colores verde, rojo y azul de manera individual, lo cual pues va a favorecer muchísimo el crecimiento de todas las plantas, pero sobre todo nos va a dar una coloración excepcional. Va a hacer que los rojos sean más intensos, los verdes, incluso los amarillos. Entonces, pues, además de tener la potencia luminosa suficiente para poderle brindar a esas plantas, pues, sus procesos fotosintéticos, también les va a ayudar a sacar mejores colores, pues, sobre todo, a que ustedes, licenciados, y mi buen amigo Alberto, puedan disfrutar el acuario en todo su esplendor. Y, de hecho, si ustedes quieren ver o quieren adelantarse para ver qué tipo de lámpara vamos a utilizar, en la descripción de este video los voy a mandar al video de Uriel, donde él hizo una review, no exactamente a la misma lámpara, pero sí de la misma marca, para que ustedes puedan ver qué calidad de lámpara es la que le vamos a colocar a nuestro acuario plantado. Ya saben, esta orientación no pude haberla tenido sino del crack de crack de Uriel, así que realmente estoy muy pero muy agradecido con él. Ya saben que yo siempre suelo, pues, no sé, o sea, por más que quisiera yo montar un acuario por mis propias manos, realmente soy bastante cabezón, no tengo la paciencia, no tengo la creatividad, y es por eso que recurrí con la persona, que en persona para mí es un verdadero crack, con la persona adecuada, la que sí tiene la experiencia. Y vean, amigos, esto pues quedó muy, 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 muy padre. Pues gracias por la invitación, esperemos que el proyecto continúe su vida y continúe su desarrollo. Ahorita se ve pues las plantas un poco de lado y demás, porque pues recién está montado. Esperemos cuestión de 24 horas aclarar un poco más el agua y podamos disfrutar de algunas tomas generales, ya con el agua más limpia y con las plantas un poquito más pues rectas. Recuerden, compañeros, que cualquier ser vivo debe llevar un proceso de adaptación de acuerdo a las circunstancias o los cambios que este va teniendo en su entorno. Así que las plantas se ven un poquito de decaídas, pero eso más parte de la adaptación que va teniendo esto. De verdad que estoy muy pero muy contento, no saben qué contento estoy, porque era lo que yo estaba buscando, era lo que yo quería, y estoy bastante contento que se pudo haber llevado a cabo este gran proyecto. Ya saben que si quieren alguna información sobre los productos que utilizamos, alguna duda sobre, en cuestión de plantados, o quieren más información sobre todo este mundo de paisajismo, del aquascaping, les dejaré el canal de Uriel aquí en la descripción. Les dejaré su página donde pueden contactar directamente con él y él puede darle la orientación. Si hay alguien interesado que quisiera montar un acuario y quisiera contratar tus servicios, ¿lo pudiera hacer? Sí, claro que sí, estamos para servirles, tanto para productos, asesorías, montajes, trabajos, en nuestra página de Facebook. Esperemos el link esté en la descripción. Y pues nada más, licenciados, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben, suscríbanse, compartan este video y no olviden visitarnos en nuestras redes sociales, como es el Instagram, el Twitter, el Facebook, que nos encuentran como Acuario acá. Les envío un pero un fuerte abrazo. Se despide Uriel Díaz de Acuario. Ya saben, la señorita Leslie, que casi no habla, que muchas gracias igual ya por grabar. Y pues me despido yo, que soy Alberto. Ya saben que esta es la comunidad de Acuario Tabacá y nos estamos viendo en un próximo video. Pero espérense y esperen las actualizaciones, esperen la lámpara, que este proyecto sí o sí va a quedar bien y bien fregado. Cuídense, amigos, y hasta la próxima. Bye.